pues paramos un momento en la carretera Xochimilco-Huastepec para ver esta vista. En realidad paramos por los campos de nopales que están del otro lado, pero no encontramos exactamente la vista que queríamos. Hay que seguir buscando. Pues yo creo que era para el volcán Teutli, pero ya no nos da tiempo de ir. Pues estos son los campos de nopal que encontramos en nuestro camino. No es exactamente la vista, porque creo que la vista que quería Lena es para el volcán Teutli. Luego buscaremos esa vista, pero por lo pronto encontramos ya estos campos de nopal. Lo malo es que está nublado y tal vez por eso no se ven los cerros que yo quería ver o las montañas. Pero no sé si aprovechar ya este campo, esta vista, o seguir buscando otro lugar más bonito. No, yo creo que ya no va a haber otros campos así. Ya nos vamos acercando al bosque, porque de hecho una historia interesante es que estos campos de nopales no han existido durante mucho tiempo. Esto fue bosque, se erosionó ya principios mediados del siglo pasado. Empezaron a sembrar nopales con el propósito de rehabilitar estas tierras, y actualmente la alcaldía Milpa Alta produce el 30% de todo el nopal que se produce en México. De hecho, aquí ya estaba viendo las plantas y sí tienen las hojitas tiernas, las que luego vemos así en los mercados, en los supers. Entonces aquí hasta puedes cosechar unas hojitas para tu desayuno, si no sale alguien y no te dé una paliza. Ay, sí. Uno de los atractivos que tenemos en nuestra ruta de hoy es este campo de nopales. Se ve hermoso. Miren cuántas hojitas tiernas puedo observar. Por ejemplo, estas ya ni te pican, así como si ya para cosecharlas de una vez para que te salga. Pues llegamos al ex convento de San Juan Bautista. Casi llegamos. Casi. Bueno, entramos al territorio y todavía está en reconstrucción porque resultó afectado por los sismos de 2017. Entonces no se puede pasar. Ahorita solamente se entra al territorio y pues fíjense ustedes, aquí se está celebrando la misa dominical en el territorio de los jardines, a la usanza de las antiguas misas de indios, donde se llevaban a cabo las misas al aire libre, en el atrio del convento. Por todo el poblado de Tlayacapan encontramos estas capillitas. Entonces ahorita estamos buscando una que vimos ayer. Aquella. Seguimos puebleando por las diferentes calles. Y resulta que Tlayacapan es muy famoso por sus capillas que se encuentran en varias esquinas de las calles. Es una de ellas. Estamos parados en un cruce y por ahí ya estamos viendo otra. Estábamos llegando a la siguiente capilla y aquí en medio de la calle nos topamos con esta belleza. Miren, es otra capilla que está bastante adornada, luce su fachada. Aquí con los sonidos de los gallos estamos viendo esta capillita en Tlayacapan, Morelos, de estas pequeñas capillitas que se encuentran por todo este pueblo mágico. Y vean también las motos circulando. Nosotros aquí estorbando. El pueblo es chiquito, pero lo sorprendente es que hay tanta cantidad de capillas ubicadas bastante seguido uno de otra. Son así que ya son antiguitas, ¿no? Antiguas, no sabemos sí. Bien el siglo y tampoco tienen nombre, entonces hay que googlear para
para explorar de qué santo se trata. Esta es la vista a las montañas que rodean Tlayacapan y pues son vistas muy pintorescas. Creo que es lo más bonito, lo más atractivo del pueblo. No es muy grande, pero casi todo alrededor tiene estas bonitas vistas a las montañas. También el pueblo es muy parecido por las vistas a Tepoztlán, que es su vecino, que está como a 40 minutos de Tlayacapan, pero es más chiquito y es menos turístico. En realidad, en línea recta están muy cerca. Este es un edificio que se llama La Cerería y también está marcado como un punto de interés. Aquí estamos entrando ya al centro de Tlayacapan. Vean ustedes, ahí está el letrero y ahí está la plaza central. Aquí está la última vista antes de irnos desde la plaza central. Está un poco vivo aquí de gente. Este árbol se ve desde lejos. Y aquí la vista a las montañas. Y aquí con algo de música de Kenny y los Eléctricos nos estamos despidiendo del pueblo mágico de Tlayacapan. Todavía no ha sido íntegramente reconstruido después de los sismos del 2017, pero de todas maneras no deja de ser pintoresco y atractivo. Tiene varias construcciones antiguas, por lo que estábamos listos, recorrimos algunas capillas. También aquí en la plaza central destaca el convento, que todavía sigue cerrado. También está el palacio municipal, igual está la reconstrucción, la plaza, pues... Está bonito, está chiquito, está padre recorrerlo a pie porque siempre te regala las vistas espectaculares a los cerros, a las montañas. El clima está agradable también, ¿no? Muy agradable. Toda la noche y ahorita está fresco, pero asoleado. Entonces, pues bueno, aquí, ni siquiera fresco, lo podemos decir templado. Templado. Templado, de repente hasta a mí me da un poquito de calor. Bueno, pues entonces sí lo recomendamos. Sí vimos también que hay opción de tomar un tranvía turístico o recorrerlo de día como lo hicimos nosotros. Entonces, bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ver qué otro punto de interés recorremos en nuestro camino de regreso. Y este punto, amigos, viene señalado en el mapa como Mirador Nopalera. Aquí se ven los cerros que rodean Tlayacapan y un campo de nopales. Sí, el estado de Jalisco es famoso por sus campos de agave. Aquí vamos a encontrar en el estado de Morelos estos campos de nopales. Se ve espectacular. Miren, no se acaban, bueno, se acaban hasta allá, hasta abajo. Por aquí hay miles y miles de nopales. Pues aquí nos estamos despidiendo de Tlayacapan con esta vista desde el campo de nopales. Vean ustedes los cerros que rodean a Tlayacapan. Y aquí estamos subiendo por la carretera Oaxtepec-Xochimilco. Y pues pronto dejaremos de ver estas montañas para ver otros paisajes. Estos campos de nopales adornan mucho las vistas. De hecho, ayer también pasamos por acá, pero estaba muy nublado el día. Bueno, ahorita mientras visitamos el pueblo y nos tocó mucho sol en el pueblo, aquí otra vez saliendo la sierra empieza a ponerse bastante el neblado. Parece que sí va a llover. Pero bueno, las vistas son espectaculares. Estos cerros que tenemos atrás, estas montañas, son muy pintorescas. También nos hizo alusión que así son las montañas en Machu Picchu, en Perú, donde ya fuimos. Entonces, pues un poquito recordando también aquel viaje. Sí, obviamente ya las montañas son más altas, pero en cuanto a lo verde, a lo escarpado, a las siluetas, se parecen. Entonces, pues aquí seguimos nuestro recorrido, iniciando nuestro regreso.
encontramos este mirador en la carretera Xochimilco-Huastepec, y en condiciones normales, bueno, en condiciones de buen tiempo, deberían verse ahí los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, pero ahorita, como ya está iniciando la temporada de lluvias, no se ve, solo se ve la inmensidad del valle.